todavía. ¿Cuánto tiempo dura nuestra atención en una entrevista, en un programa de televisión, en una red social? Digo, cada vez estamos más acotados, ¿no? Al momento de prestarle atención a algo, ¿no? Le voy a llevar al llano. ¿Cuánto tiempo dura nuestra atención cuando voy a comprar y el verdulero me habla todo el tiempo? Me explico, para que no nos vayamos... O el taxista. Claro, claro. Para que no nos vayamos a cosas tan... no todo de evento, de conducción. Vamos llano. Digo, ese decir, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, Mary, a ver, y hacemos una introducción y entramos en el tema. Bueno, la verdad es que hace ya unas semanas cuando estuvimos, el Leo, vos me habías salido como el disparador, de que cada vez tenemos esto de que estamos más acotados en cuanto a la presentación, a la atención. Y bueno, tiene que ver mucho con una cuestión clave, que es las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías, ¿qué hacen? Sí, tienen un montón de ventajas, pero también tienen varias desventajas que tienen que ver con nuestro poder reducido de atención y que todo tiene que ser rápido, fugaz, instantáneo, que tiene que salir ya. Y vieron que ahora estamos con el scroll, ¿viste? Que la historia. Sí, vas, mirás. Todo rápido. Todo pasa, todo es tan rápido y fugaz. Y así también tiene que ver con el poder de atención que tenemos en una presentación, en la charla con el verdulero, en lo que vos decías, Martín, en un evento. En cualquier lado nos está costando mucho focalizar nuestro punto de atención. Varias investigaciones dicen y afirman que el poder central de atención de una persona es de 20 minutos, claro, como máximo. Máximo. Imagínate cómo tenemos que acotar las cosas ahora. Bueno, en una clase, por ejemplo, Meli, vos que sos docente también, ¿cuánto duran las horas reloj? Digo, ¿siguen siendo 80 minutos como cuando yo iba a la escuela, a la universidad secundaria? Sí, en un secundario sí, siguen siendo los módulos, tenés módulos de 40, pero es 80 minutos, y ni decir si tenés a veces más horas, porque hay veces que el profesor está más horas en el aula, si bien tenés los recreos y demás, pero es muy difícil. Y vos tenés toda la desventaja ahora en las aulas con las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí tenemos la parte fundamental. Si bien hay escuelas, por ejemplo, que no permiten el uso de celulares y demás, pero en otras sí están los teléfonos, y cuando menos te diste cuenta, y están todos ahí con el teléfono. Sí. Claro, porque digo, pienso, decís que son 20 minutos, ¿no? El tiempo máximo de atención. Y los módulos en la escuela son de 80, es decir, que es apenas un 25% del total, ¿no? Sí. Es toda una estrategia la del docente para tratar de captar esa atención lo máximo posible, ¿no? Y es muy habitual, por ejemplo, escuchar en la sala de profes, que es el espacio común que tenemos los profes, que digan esto: nada les atrae, todo les aburre, todo parece tedioso. Y vos a lo mejor pensaste un reproyecto, algo muy bueno para hacer, pero a ellos todo les parece simple. Tenemos la inteligencia artificial, que ahora está jugando su rol bastante importante. Tenés que estar controlando que no lo hagan a través de la inteligencia artificial estas cosas. Entonces, bueno, hay como muchas cosas que hay que rever y repensar en cuanto a la educación, ¿no? Y este foco de atención. Y es como reinventar todo el tiempo. O sea, si vos das una clase de una hora, por ejemplo, tenés todo preparado, y a lo mejor le tenés que ir buscando alguna técnica, alguna forma para que no sea tan tedioso. Ni hablemos, chicos, si es virtual. La virtualidad, si bien nos da y nos abre un paraguas enorme, hay un factor ahí muy clave, que es que la gente no presta atención tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Y que hay veces que se aburren más rápido. ¿Por qué? Porque no te permite a veces este ida y vuelta, depende del docente también, ¿no? Pero es una cosa más directa la forma en la que se comunica que en la presencialidad, que vos podés ver cómo está el lenguaje del cuerpo, cómo está la voz, cómo está la gente mirándote, si están aburridos, no. Bueno, tiene que ver ahí un poco por todos esos aspectos. Entonces, bueno, yendo un poco de la mano con esto, tiene que ver con cómo hacemos entonces para atraer. Decíamos que hagamos de cuenta en una presentación, después podemos ir al caso del verdulero, que es otro punto fundamental, pero bueno, para hablarlo y bajarlo un poco a la realidad, por ejemplo, en una clase, en una presentación, en una consulta, lo que fuese, se dice que, entonces, 20 minutos es el máximo que tenemos de atención activa, por así decirlo. Vos después podés estar en el lugar, pero a lo mejor estás en otra, ya con cansado, no estás entendiendo la situación o lo que fuese. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que tratar de que siempre, cuando me presento, en la introducción, por así hablemos de las tres partes del discurso, introducción, desarrollo, cierre. En la introducción y en el cierre tiene que estar lo más importante, lo clave. Y en el medio, en el desarrollo, no es que no va a ser importante, pero sí podemos ir con la parte más tediosa, que a lo mejor no todo el mundo se va a acordar. ¿Por qué? Porque tengo que impactar, hacer el gancho al principio, que la gente me escuche. Y en el cierre, la gente se tiene que ir con la idea de lo que le vine a decir. A ver, lo bajemos a la realidad de un audio de WhatsApp.
¿Vieron cuando envían audios largos, tediosos, estilo podcast casi? Sí. Bueno, hay... Por dos. Claro, por dos. Pero más allá del por dos, hay veces que nos perdemos detalles de eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio te empiezan a contar toda una historia, bla, 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 bla. Al medio o casi el último te están diciendo algo, pero vos ya lo vas adelantando, lo vas escuchando rápido o algo por el estilo. Entonces, siempre lo recomendable es que las ideas importantes estén al principio. Si yo, por ejemplo, les quiero enviar un mensaje a ustedes diciéndoles, chicos, mañana voy al programa con este tema, voy primero con eso y después a lo mejor le pregunto a Leo, che, ¿cómo te fue en Villanueva? Otra cosa, pero que lo importante, por así marcarlo, no quiere decir que lo otro no sea relevante, pero sí... que se entienda cuál es el objetivo primero del mensaje. Después vamos más con los detalles. Uh-huh. Yo tengo un amigo que siempre mandaba mensaje, me lo quise sí. Meli, y él siempre decía, él te tiraba una pregunta para respuesta, sí. Y cuando vos no se la respondías, él te decía, no me escuchaste todo el audio. Y yo le decía, sí, te lo escuché. No, no, te hice una pregunta al final y no me lo escuchaste. Sí. Claro, y era medio larguero. Pero digo, es como dice Mel, digamos, si al principio donde vos más o menos, a ver, sí. Listo. Cuando se puso tedioso. Sí, sí, es verdad. Me parece que es una buena estrategia, digo, en función del diagnóstico que hacemos todos, digo, que va todo tan rápido, todo tan efímero y que cada vez prestamos menos atención. Digo, la estrategia es esta, Meli, no hay otra, ¿no? De decir lo importante al principio, ¿no? Sí, y a veces sin tanto preámbulo, porque muchas veces, el ejemplo que siempre doy en los cursos de oratoria es este, un montón de veces nos pasa esta situación, bueno, empezamos todos, largueros, bla, 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 y a lo mejor una persona tiene un montón para decir y sabe un montón sobre el tema, pero si no lo sabe transmitir, ahí va a estar el primer error comunicativo. Entonces siempre es importante saber cuál es el punto en el que tenemos que introducirnos, desarrollar y cerrar para que sea clave ese mensaje. Y no es lo mismo saber todo que saber decirlo, que donde también tiene que estar, como lo hemos hablado en otras columnas, siempre el equilibrio de la voz, el lenguaje del cuerpo y de cómo voy a estar diciendo el mensaje que tengo para transmitir. Entonces, siempre tratar de enfocarnos a modo de resumen, ¿no? De que en la introducción y en el cierre tengo que tratar de largar siempre lo más importante y en el medio quizás los detalles, pero también buscar técnicas. ¿Cuáles técnicas? Ver cómo hago para que la audiencia se mantenga interactiva. ¿Cómo hago para hablar con el verdulero entonces y que me hable hasta por los codos? Bueno, tratate, porque también hay otra realidad. Uno va a interpretar el mensaje de acuerdo a cómo está en ese día, cómo está su estado de ánimo, sus emociones, claro. Su cansancio. Bueno, hay un montón de factores. Y entonces siempre tratar de que la comunicación sea lo más amena posible y que sea entendible, que es un poco siempre el fin de la oratoria de lo que vengo hablando en las columnas. Claro, bueno, yo tengo una pregunta para ustedes, ambos, locutores, conductores que están arriba de los escenarios, conducen acto y demás. ¿Ustedes se dan cuenta del otro lado cuando no te están escuchando, cuando están un poco aburridos, cuando la audiencia está en otra? No digo por ustedes, sino porque tal vez no le interesa el acto, el tema o quien hable o lo que sea. Digo, ¿qué se hace en esos casos? Digo, ¿se intenta levantar a la gente? ¿Se busca que te presten atención? ¿O que fluya y cuando aparezca el momento de tal persona que va a hablar, a lo mejor, o cantar, ahí, bueno, volverá la audiencia? ¿Qué se hace en eso, Meli? Yo creo que después Leo quizás él dará su opinión. Me parece que es muy diferente conducir un acto protocolar, por ejemplo, a una conducción de un evento. Porque en el evento vos tenés que interactuar más con la gente, es otro. Depende también del tipo de evento, ¿no? Hay eventos que necesitan más seriedad y no tanta reciprocidad del público. En el acto protocolar es eso y es eso. O sea, vos sos la persona encargada de leer esas glosas, de estar tratando de conectar y de leerlo de la mejor manera posible, ser el transmisor de esas palabras. Pero me parece que va un poco por ahí, ¿no? De que muchas veces va encadenado de cómo nosotros encaramos ese acto o ese evento, pero me creo que está ahí la diferencia. Me parece que ya en un evento social, o bueno, Leo hablaba de la conducción del evento de Villanueva, ¿no? Bueno, ahí ya necesitas cierta reciprocidad y bueno, ir buscando, me parece, técnicas para ver cómo podés hacer que el público levante. Totalmente de acuerdo, la verdad. Coincide. Pero hay actos protocolares que son emotivos. El días atrás en la Muni, cuando se inauguró el nombre del hall y demás, que hablaron religiosos y demás, fue un acto re lindo. Y no duró mucho tiempo tampoco, digo. Y fue un acto sumamente emotivo cuando todos pensamos que puede ser un acto aburrido, digamos, ¿no? Y fue un acto re lindo, Meli. Bueno, vos estuviste conduciéndolo ahí.
Sí, y también, bueno, requiere de un tinte más emotivo por lo que significaba. Hay otros actos que quizás son una inauguración de algo y ya estaba, y después en otros requieren más emotividad o bueno, y otro tinte, y que a veces no necesitamos de que sea muy extenso, que sea muy extenso a... sí. Que sea que a veces menos es más, ese es un poco la idea. Entonces a lo mejor decís un montón de cosas y no llega de la misma forma que a lo mejor dijiste algo más escueto, pero que en realidad fue con un tinte mucho más emocional. Bueno, Meli, no nos corre el tiempo y sí queremos agradecer la visita. Comparto, la verdad, yo le agregaría solamente, a veces si el público tampoco está, si el receptor tampoco está, ¿por qué lo vas a forzar? Digo, claro. Ahí entra el saber leer, que va de la mano, digamos, con una duración de tu tiempo. Si el público no está, no lo esforcé para eso, porque no te va a responder, la verdad. No va a responder. Eso es unánime. Claro. Entonces digo, hay que también, que algún día podríamos hablarlo, esto de la lectura que uno puede hacer con un público, con la otra persona que yo tengo frente mío, que no hace falta irnos a públicos masivos, sino algo de... un back to back con otra persona que vos decís, che, mira, la verdad está en otra, me estoy dando cuenta que está en otra. Ya lo vamos a interiorizar, pero Meli, queremos agradecerte mucho. Sí, cómo te encontramos en las redes, hay novedades de cursos también en el cierre del año. Rápidamente decirles, invitarlos porque se viene el último curso de oratoria el próximo 29 de octubre. Vamos a arrancar en el Diario del Centro del País, incluye clase con fonoaudióloga, son 5 encuentros los martes de 18:30 a 20:30, así que me encuentren por las redes como @melitagliabue, así allí me pueden contactar y les paso toda la información. Es el último del año. Ya estamos cerrando, quedan algunas otras cosas, pero bueno, ya ese es el que queda vigente aquí en Villa María. Muy bien. Muy bien, Meli, muchas gracias, la verdad, como siempre. Sí. Feliz que seas parte con nosotros. Imaginemos hasta diciembre, la verdad. No salté antes del barco, por favor, Meli. Bueno, estoy cayendo de poco, sí. ¿Viste? Antes había arrancado cada 15, vengo cada 20, voy. Pero bueno, venimos, que bancamos, es importante. Te bancamos hasta fin de año. Bueno, y todas las tardes los escuchamos, ¿no? Sí, todas las tardes. De 15 a 18, llámalo como quieras. Y a mí de 14 a 15, en hora libre. Toma. En AM930. Muy bien. ¿Cómo están esas cuentas bancarias, ¿no? De ambos. Bueno, papi, qué tremendo. Bueno, papi, hubiese sido conductor de radio y no periodista. Locutor y animador. Y todo eso. Si te cagas de hambre, el problema es tuyo. Yo tendría que haber sido animador y conductor. Gracias, Melu. Adiós. Buen lunes. Gracias, Meli. Meli, te haría ver con nosotros. Martín, sí, lo adelantaba recién.